Hola, ¿cómo estáis? Si me veis bien, perfecto. Madama Butterfly Puccini. Tendría tantas cosas que decir de esta ópera y tengo tan poquito tiempo que creo que lo mejor que puedo hacer es intentar daros algunas pistas para que consigáis disfrutar al máximo esta gran ópera. Así que, sin perder tiempo, empecemos. Yo creo que Puccini tenía la fórmula del éxito. Esta fórmula, naturalmente, tiene muchos, muchos, muchos ingredientes. Pero yo he escogido para vosotros los tres más importantes. A ver si soy capaz de poner un poquitín de orden en estos ingredientes en estas pistas. La primera es esta. Las emociones deciden la música. ¿Por qué digo esto? Atención, porque esto es muy, muy importante. Si escucháis esta música, inmediatamente sentís lo mismo que sienten los personajes. De hecho, esto no es solo música, esto es como la banda sonora de una película que os ayuda a entender cuáles son las emociones que tienen los personajes. Si yo toco, por ejemplo, esto que es Memorias de África de John Barry, inmediatamente sentís nostalgia de África. Es por eso que los compositores de Hollywood aún hoy en día se siguen inspirando en Puccini. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a la segunda pista. Mujeres románticamente creíbles. Puccini tiene el don único de mostrarnos el alma de la mujer. Además, las mujeres de Puccini son mujeres que crecen, que se transforman. Podríamos decir que Butterfly al principio es una mujer débil, pero al final, cuando ella muere, se ha transformado en una mujer fuerte. Ha habido una inmensa transformación. Por eso, tal vez por eso, este era el personaje favorito de Puccini. ¿Lo tenéis? Pues venga, vamos a por la tercera pista. Puccini, creador de hits eternos. Puccini sabe cómo crear un hit en cada una de sus óperas y cómo irlo mostrando despacito, despacito, despacito para hacerlo explotar exactamente en el momento preciso. En Butterfly no tenemos solo un hit. En Butterfly tenemos un hit universal. Escuchad cómo suena. Con Puccini siempre necesitamos cantantes extraordinarios. Dice la letra: un bel dí vedré, un hermoso día veré llegar a mi esposo. A pesar de que él la abandonó, ella jamás ha perdido la esperanza. Es una ópera sobre el amor incondicional, en primer lugar hacia su marido y en segundo hacia su hijo, porque ella terminará sacrificando su vida por la de su hijo. Ya lo veis, una música extraordinaria, un personaje femenino complejo y un gran hit. Estas son las tres razones fundamentales por las cuales Butterfly es tan grande. Aparentemente Butterfly nos lleva hasta el Japón, pero en realidad nos lleva hasta aquí, con la banda sonora perfecta. Es un clásico, y los clásicos son clásicos porque son para siempre. Nos vemos en el Liceo.